Creo que quiero llorar. Creo. Creo que quiero llorar. O sea, no. No, no, no. No ¿Habéis hecho clip, gente? ¿Habéis hecho clip por un casual? Me diste el día, copo. Es que me cago en Dios. Venga, se puede, se puede, se consigue. ¿Sí? Pásame el clip, por favor. Pásame el clip, por favor, lo pido. Quella è una tavoletta Sheikah. Ti guiderà dopo il risveglio dal tuo lungo sonno. Lo que más rabia me da es el tiempo perdido, tío. Lo que más rabia me da es el tiempo perdido, tío. Me cago en su puta madre. En su puta madre me cago. Voy a poner música de fondo, sinceramente. Voy a poner musiquita de fondo porque, madre mía, tú, me cago en Dios. Cago en Dios. Avvicina la tavoletta Sheikah al terminale. Me quedan 4 horas, sí. 4 horas es un intento y poco, en verdad. Un intento y poco. ¡Oh! ¡Roja! Muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias, tío. Un segundo. A ver qué música me pongo. Este de aquí. No, está aquí. Es que está siempre, no, coño, vamos a cambiar un poquito. ¡Oh, Dios! ¡Dios, chaval! ¡Puf! Me acaba de subir la adrenalina que flipas, ¿eh? Me suda la polla todo, ¿eh? Me suda la polla todo ahora mismo, eh. El barro y todo, me la suda, tú. Me la suda, eh. Se hace, eh. Se hace. Se consigue, joder, se consigue. Cago en la puta, ¿no? Tenemos 1 hora y media prácticamente por delante, ¿vale, gente? Tenemos 1 hora y media de run prácticamente por delante. Así que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, eh. Hay que hacerlo, va. Voy a intentar ir aparte todo lo rápido que pueda, sinceramente. Para que si por un caso me diese tiempo a una tercera run, por si acaso, ¿sabes? Va a ser esto modo speedrun, eh. Modo speedrun va a ser, si hace falta. Full focus, eh. La canción me da poderes, efectivamente. Esta canción me está poniendo, vamos, full motivación, eh. Con lo tranquilico que es este juego. Con lo tranquilico que es este juego. Y estamos aquí con la música que no vea. Voy por aquí para que lo de las flechas de allí no me vean. Que si me ven lo de las flechas, una putada, la verdad. Vale. Venga, va.
Venga, bien, muchas gracias, tío. A ver si te dice tiempo a volver. Y ves cómo me saco el no-hit, tío. Si copo hacer raid al finalizar, llego al VIP. Solo si Karo lo ha puesto, claro. Claro, si sumamos todo eso, ¿no? Pues ahora no voy a hacer raid, fíjate. Va por culo. O sea que claramente Chris puede empezar la serie de Twilight Princess con VIP, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito. Ah, bueno. Juega Mario Sunshine, que es un juegazo. Mario Sunshine es un juegarral, chaval. De hecho, Mario Sunshine yo diría que es mi Mario 3D favorito, sinceramente. Más por nostalgia que por otra cosa, no voy a engañar. Es mi favorito por nostalgia, pero me flipa, me flipa. Me flipa, la verdad. Buen dropeo de flecha esta vez, menos mal. Buen dropeito de flecha. ¿Hasta cuándo vas a estar hoy? Me gustaría estar mínimo hasta las 12. Me gustaría estar mínimo hasta las 12, la verdad. O sea, aprovecharlo al máximo, simplemente, básicamente. Aprovecharlo al máximo. Especial 7 horas de stream. A no ser que me saque antes la noche, claro. Ya se verá. La música de Fairy Tail, lo mejor del anime. Lo mejor del anime, su música, tú. En verdad, un segundo, eh. Aquí me hace falta escuchar al puto láser, tú. Miedo. He pasado miedo.
pesadilla, coño. Hijo de puta, ¿eh? O sea, muy épico todo, pero aquí me hace falta a mí sacar... escuchar el láser, que si no... ¡me lo como! Espera que te diga qué es lo mejor del anime de Berserk. Efectivamente, la música. ¿Han sacado ya entonces el anime nuevo de Berserk o qué? Pero en plan, ¿con buena animación y tal? ¿O sigue siendo una puta mierda de animación? Este mazo, que madre mía, Fairy Tail, chaval. Que en verdad estoy por poner una música más tranquilita aquí en la meseta, ¿eh? Porque tampoco creo que haga falta en la meseta estar ahí con esta epicidad, ¿eh? Pero bueno. Ahora a ver si la cambio o algo. Es la reedición en formato serie de las pelis de 2012. El 3D es pochísimo. Pero mezcla bien de 3D... ah, pero cuando lo mezcla bien es una delicia. Yo es que es eso, yo me vi las películas de del 2012. Las pelis sí que me las vi con Alba. Un poco más tranquilito, ¿vale? Un poquito... una música más calmada, ¿vale? Que estaba ya que me iba a explotar la cabeza, macho. Con la disonancia de... de jugar aquí tranquilamente como si nada, mientras está sonando... y yo mientras aquí de chill, dando un paseíto, ¿sabes? Tum. Son las 8 y cuarto y ya empiezo a tener un poquito de hambre, la verdad, no puedo engañar, ¿eh? Tengo hambrecita. Bueno, hoy para cenar tendremos pollo, porque hemos comprado hoy un pollo para comer. Y ha sobrado, así que hoy cenaremos también pollito. Si sí, supongo cuando acabe esta run, cenaré, ¿vale? No voy a cortar el directo, nada de eso, o sea, voy a continuar en directo como tal. Y cenaré en directo, básicamente. Cenaré en directo con vosotros. Buenas, Copu. ¿Este año tienes pensado sacar de nuevo el Zelda Tom en diciembre? Hola, de mentira. Pues este año no va a haber Zelda Tom como el del año pasado. Va a ser diferente y no va a ser en diciembre, sino que va a ser de cara al lanzamiento de Tears of the Kingdom, ¿vale? Es decir, que el Zelda-ton como tal empezará para el 1 de mayo, más o menos. El 1 de mayo así, en teoría, empezará el Zelda-ton, básicamente. Para pasarme todos los Zelda y justo cuando me los pase todos, darle al Tears of the Kingdom. Por cierto, Copu, se lo he dicho a Alba, pero no sé si va a acordarse de preguntarte. Tengo dudas sobre iPhone. ¿Te has comprado el iPhone, no, eh?
¿Me estás diciendo que te has comprado el iPhone? ¿Te has pasado a... al iPhone? No me digas eso. ¿Cuánto has pillado? Ah, aún no. Vale. Cago en la puta plataforma. A ver las chuches que está ladrando. Sabe que se acerca a su hora de paseo. Realmente, Alba la ha sacado hace un rato, ¿eh? O sea, a las 7 o así, creo que más o menos, la ha sacado Alba, ¿eh? Así que... no creo que sea por nada del paseo. Será porque habrá escuchado un perro fuera o lo que sea. El descuento estará hasta mañana, de ser así, antes del directo termina, el descuento, el VIP, ¿vale? Se quedará hasta que me pase la no-hit como tal, quiero decir. Mañana, o sea, hoy acabará el tema de la no-hit, ¿de acuerdo? Eso es así. Y si no la consigo, pongo el descuento. ¿Hasta cuándo va a durar ese descuento? Pues, toda la serie de Twilight Princess va a estar el descuento. Toda la serie de Twilight Princess va a estar el descuento. Y después de la serie de Twilight Princess, seguramente intente otra vez el no-hit en modo experto de Breath of the Wild. Y si lo consigo en ese segundo intento, digamos, pues ahí ya sí que lo quitaré. O sea, que va a durar hasta que me pase el no-hit, básicamente. Ya sea hoy o ya sea dentro de un mes. Sin más. Cuando lo consiga, quito el descuento. O sea, que lo que esté cerca, vaya, de tener el VIP, no os preocupéis que lo vaya a conseguir, o sea, sin ningún problema. Lo conseguiréis sin ningún problema. O sea, puede que no hoy, porque a lo mejor consigo hacer el no-hit, pero a los que os queden 50.000 rupias o a los que os queden tal, yo creo que con el paso de los meses, de cara a Tears of the Kingdom por lo menos, lo vaya a conseguir seguro, vaya. Pero seguro... No, sí, eso es. Es Twilight Princess, sí. Es Twilight Princess. O sea, Skyward Sword me daría mucha pereza, ¿eh? Skyward Sword me daría exagerada pereza, la verdad. Yo tengo 322.000 a la espera de otras 4 o 5.000 si gano la Predi. ¿Crees que alcance a llegar? Yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que sí, la verdad. Pensad que aún faltan 8 meses, tío. Faltan 8 meses para que salga el juego. Llegáis seguro sí o sí, vaya. A lo que queden 100.000 rupias, 150.000, incluso 150.000 rupias. Si quedan 150.000 rupias, yo creo que en 8 meses lo conseguí, la verdad. Yo diría que sí. Si sois gente activa aquí en el canal, veis los directos, estáis suscritos y tal, para que os den más rupias, yo creo que sí, en 8 meses sí que lo conseguí. Ahora, si llega, o sea, si tenéis ahora mismo 0 rupias, pues igual no, obviamente, de aquí a 8 meses supongo que no. A no ser que apostéis muy bien, que tengáis mucha suerte y demás. Está reventado, Link, ¿eh? Está reventadico el niño.
Venga, vamos, tercer santuario, coño, me cago en Dios. Te la dejo JPC, un abrazo, tío. Hombre, Fer, ¿qué dices, niño? Muy buena. ¿Me amas? Con la fuerza de los mares, con el ímpetu del viento, Fer, mi corazón por ti se desvive como el soplar del aire ante las rocas. Mi amor, mi corazón, no es más que un pájaro que va de un lugar a otro buscando el que sea correspondido por ti, Fer. ¿Te vale eso? ¿Te vale? Con la música aquí también motivadora. Qué épico todo, ¿no? Joder. ¿Qué pasa, Chuchi? ¿Por qué ladra? Si te doy paso tú ya antes. Hija mía. ¿Qué te pasa, doctor ladra? No está borracho, es culpa del agua. No son drogas, no es alcohol, es el amor. Chuchín, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Ha abierto la puerta, ha rebotado y se ha cerrado. Pues te jodes, por tonta. Es lo que hay. Intenta abrir tú, venga, intenta abrirlo. Si sabes abrirlo. Ahí, ahí, venga, tira. Muy bien. ¡Ah! La ha cerrado, hija. La ha cerrado entera. Hay que ver. Que la ha cerrado entera, hija. ¿Estás tocando a ver si te abre la mama? Estás tocando a ver si le vamos a tirar la puerta, hija. Pues no ladre aquí. No. Shh. Me cago en tu puta madre, que al final va a conseguir lo que quería. Desgraciada. Mira, tira. Tiene una cara de huevo la perra. Una cara de huevo tiene la perra, macho. Madre mía. Ando algo reventado ayer por el concierto de Bad Bunny. ¡Ha sido el concierto de Bad Bunny, Fer! ¡Y no me has llevado! ¡Ha sido el concierto de Bad Bunny y no me has llevado! ¿Pero qué clase de ofensa es esa? ¡Por Dios! ¡Que estoy yo rezando! ¡Rezando estoy para que Bad Bunny venga a España! ¡Y no hay manera! ¡No hay manera! ¡De que venga! ¡Iquipum, muy buena! Baja un poco la música, macho, que me cago en ti.
caiga, ¿eh? Uy. ¿Cómo no estás listo? ¿Eres un veterano de eso? No, para. ¿Eres un veterano? Link, ¿qué hace? Escalando al revés. Vámonos. ¡Hombre, Ricky! ¿Qué dices? ¡Muy buena! Muchas gracias, tío, por esos 11 mesesitos. Muchas gracias, precioso. Se agradece un montón, tío. Que venga Los Ángeles y no me haces caso. Es que me pilla en directo siempre, tío. Me pilla siempre en directo, macho. Así no se puede. No, somos, no puede ser que estemos enamorados y seamos tan incompatibles a nivel de horario. No puede ser. No puede ser eso. Vale, venga, va, que me salga, por favor, que me salga del tirón, por favor, que me salga todo el tirón, por favor. Que lleva sin salirme esta mierda, tío. Lleva sin salirme esta mierda, tío. Cago en Dios. Nos quitemos de susto y de mierda, por favor. Nos quitemos de susto. ¡Que salga la primera, por Dios! Venga, va. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Su puta madre. Bicicleta. ¡No estoy! ¡No estoy! ¿No me ha visto? ¿Es en serio? Creo que no me ha visto. Fer, estaba por ti. ¡Mierda! ¡Socorro! Ahora se lo ha visto. Ahora se lo ha visto. Yo voy aquí poco a poco. Va a ser esto una mala idea, gente. ¡Corre! El más perro, sí soy. Muchas gracias, Fer, precioso, por esas 5 suscripciones, joder, para colocarte otra vez. Colocarte otra vez en el top. Di que sí. Muchas gracias, Fer, tío, de verdad. Pues el apoyo por todo. Espero que de verdad el concierto del Bad Bunny. Que el concierto del Bad Bunny fuese de puta madre, tío. De puta madre. Ese puto guardián debería empezar a contar como pre-ira totalmente. La madre que lo parió, macho. Lo que cuesta el puto guardián. Tu.
¿No he salido la notificación o sí? Creo que sí, porque yo me he dado cuenta de las subs por la notificación, si no me equivoco. Creo que sí. Que le ha tocado, por cierto, a JMPM, a Matías, a Dracu Black, a Sercho, ojito, y a David Almendariz. De puti madre, puti madre. Me quedé sin voz. Normal, normal. Yo me quedaría sin voz y me quedaría sin culo, chaval. Me quedaría sin voz y sin culo me quedaría yo. Porque madre mía, tu madre mía. Las ganitas del perreo. Vamos a por la parabela, después por el mandoble, por la flecha y ya por el centaleón. Esta vez sí, por favor, que no vengamos otra vez con más mierda, por Dios. Más mierda no, por Dios. ¡Oh! 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 ¡Pero bueno! ¡Otra más! ¡Ojo, eh! ¡Para Arly! ¡Qué grande! ¡Muchas gracias, Fer, tío! ¡Qué grande, qué grande! 151 subs, o sea, literalmente, Fer podría haberle regalado una suscripción a todos los Pokémon de la primera generación. ¿Sois conscientes de eso? O sea, Fer le ha regalado una suscripción a todos y cada uno de los Pokémon de la primera, de la Pokédex de la primera generación. O sea, todos los que hayáis recibido al menos una suscripción de Fer, podéis elegir qué Pokémon sois de la primera generación. Lo podéis elegir vosotros. Si alguna vez os ha tocado una suscripción de Fer, que no sería raro, podéis elegir un Pokémon. Venga, viejo. Gengar me flipa, eh. Gengar como persona, como Pokémon me flipa, tío, te lo juro. Las primeras 4 personas se llevan sub para no dar talk. Ah, vas a dar 4 suscripciones a los 4 primeros que comenten. Me parto la polla. Mi puto Sugar Daddy, chaval. Mi puto Sugar Daddy, macho. Me cago en Dios. Mira la gente como comenta. Mira la gente como comenta ahora. Mira. Mira la gente como le da por comentar. Ojo ahí, Nimex el primero. Nimex primer ganador de la Borde Fair. Voy a descansar, Copu. Pues que descansen mucho y muy bien, Lord Dancor, tío. Que vaya muy, muy bien. La siguiente para Dastrolau. Let's go. Suscripción número 153. Faltan otras dos. Fnunez está que no para. Fnunez. Ojito. Fnunez. ¿Me escucha el Bucolín? La polla, me escucha el Bucolín. ¿Qué dices, loco? No debería. No. Ahí está. Y listo. Esto ya está. Así que venga, va. A por el mandoble. Venga, para Fer Medina. Falta una, gente. Falta una. Está Fer repartiendo amor. Repartiendo cariño. Repartiendo felicidad. Fer ese. Claro, esta referencia igual no la pilla todo el mundo. Pero vaya, que
Fer ahora mismo está modo calvo de la lotería. Al menos aquí en España está el famoso calvo de la lotería, que va repartiendo felicidad. Pues Fer ahora mismo es así. Fer ahora mismo está así, igual, repartiendo felicidad. Muchas gracias, Nimex, por esos 12 bits. Thank you, tío. ¡Al mascarón! ¡Vamos, mascarón, por fin! ¡Por fin, mascarón! ¡Sí, joder! ¡Ya era hora, coño! ¡El mascarón puede por fin bailar con los Ganon! ¡Dios mío! ¡Por fin va a poder bailar el mascarón con Tiziana con los Ganon, joder! ¡Qué grande Fer financiando al bot, chaval! Fer financiando el bot. Me cago en Dios. El mascarón bot. El sueldo del mascarón bot está ahí. Muchas gracias, Fer, tío, de verdad, ¿eh? Por esto, por todo. O sea, que decía, al final han sido 9 en total, creo. Han sido unas 9 o 10 suscripciones en total las que has dado hoy, tío. O sea, barbaridad, ¿eh? Barbaridad, muchas gracias, tío. Muy agradecido. Muito, muito agradecido. Así que thank you, tío. Daño crítico esta, mola, mola, mola. Me gusta que me den daño crítico ahí, porque así cuando le haga un golpe en la cara, pues que sea crítico y sí, pues mucho mejor. Haremos más daño seguramente. Vale, pues ya, vamos por aquí. ¿Fer no tiene VIP? ¿Fer sí tiene VIP, no? Porque, o sea, Fer sí tiene VIP, ¿verdad? Claro que sí. Sí, que tiene, Sí que tiene VIP, sí que tiene VIP. Más que ganado, ¿sabes? Ya ves tú. Más que ganado. Estate quieto, hombre. Me va a golpear a mí con una flecha, desgraciado. Me va a pegar a mí con una flecha. Faltan dos otra vez, macho, si me faltan dos, me cago en la puta. Creo que he visto una. Pues no. No había flecha ahí. ¡Eh! Ahí. 9. Y me falta la décima, creo, pero... Ahí está, perfecto. Vale, vamos a por el reto. A por el reto definitivo. El barro. El barro. Por cierto, Fer, me abre la puerta a Susi y se va. Muy bien. El directo de hoy igual va a ser un poco más largo, ¿vale? Te aviso. Igual el directo de hoy va a ser un poquito más largo, porque como digo, me quiero sacar el hoy la Nohit, entonces... Pues el larguito. ¿Qué tal? Hola, cielo, muy buena. Hola. Pues por ahora bastante mal, sinceramente. ¿Y eso? Contra la ira he muerto contra la del rayo. El siguiente intento en la meseta me han golpeado. Uy, 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 uy.
Pues eso. Muy bien. Bastante bien. ¿Cómo vas de hambre? Tengo hambre, tío, la verdad. Tengo hambre, tío. Voy a ver. Hay pollo, eh. Hay sobra pollo. ¿Ah, sí? Claro, he comprado un pollo entero, así que tiene que haber pollo para hacerla. Vale. ¿Vamos a cenar sushi? ¿Sushi, cenamos tú y yo pollo? ¿Cómo que tú y yo pollo qué? ¿Y mi pollo qué? ¡Qué frío! Si no me das pollo, comeré polla. Se acabó. El ataque de la quinta ira de Gano. Hola, cacho, muy buena. ¿Serio? Subimos de nuevo y desde aquí volamos a por el centaleón. Voy a mear. Me estoy meando. Cada que va al baño la jode. Que no, confiamos. Aparte, mejor mear ahora que mear después, antes de la ira de Ganon. Que siempre que meo antes de la ira de Ganon, se jode. Esperamos que consigamos hacer el centaleón y no tener que volver a ir al baño hasta dentro de un muy buen rato. Básicamente. Vamos a dormir aquí por si acaso. Venga, centaleón, va. Que antes lo he hecho de puta madre, centaleón, eh. Antes el centaleón lo he hecho que flipas, eh. Confiamos en que otra vez va a salir bien, va. Venga. 47 flechas, eh. Qué cojones, tú. Tiene un muy buen tropeo de flechas en general, eh. Con lo cual, no me va a hacer falta usar flechas de fuego, supuestamente. ¿Qué número de intento es este? De hoy es el tercero. De hoy es el tercer intento, vaya. Ojalá pueda darle con una flecha eléctrica, tío, que suelte la arma e irme. Ojalá. Bien, ese crítico ahí, vamos. Vamos a hacer esa mierda. Vale. Vale. Thank you.
Vale. No, he fallado tontamente ahí, eh. Mi puta vida, tú. Joder. Pero dispara, coño. Va. Bien, buen combo. ¡Su puta madre el lío que me ha hecho! Los FPS, tío, me cago en Dios. ¿Y yo, los putos FPS? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sufre esto? ¿Por qué? ¡Joder! ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Qué susto, tú! ¡Que parecía un PowerPoint! ¡Su puta madre! ¡Oh, vale! Por 5. Pues de puta madre. De puta madre, te tiras por 5. Por 5 y 90 y pico de daño, Por 5 y 90 y pico de daño. Tiene que salir, Tiene que ser esta, tío. Tiene que ser esta, tío, por favor, Tiene que ser esta, tío. Tiene que ser esta, tío. Tengo muy buen armamento, ¿eh? Ya únicamente con el mandoble y el arco ya puedo ir a por lo que haga falta, vaya. O sea, casi puedo ir directamente a por Gano, ¿sabes? Sin coger más armas. Casi. Dios mío de vida, tío. Vale. Perfecto. Qué caballo más bonito, ¿no? Qué caballo más lindo, más pillado. Tiene que ser, Tiene que ser esta, tío. Como esta no salga, lo voy a intentar otra vez, obviamente. Si esta no sale, lo intentaré de nuevo. Obviamente. Pero sí que estaré más desanimado, sinceramente. Sí que estaré más desanimado, la verdad. Así que esta es muy importante. Esta es muy importante.
Se puede. Confiamos. Tengo un hambre, tío. Estoy intentando concentrarme, pero es que tengo un puto hambre. Que me cago en mi puta vida. Yo estoy todo serio. Y realmente lo que estoy pensando es: ¡buah, qué hambre tengo, tío! Encima he leído, no sé quién lo ha dicho por ahí, que ha dicho que se ha pedido una pizza. Y es como: me cago en su puta madre. Ay. ¿Qué dice el niño? ¿Que no que me ha visto antes? Igual me ha visto 50 veces antes, ¿eh? Joder, puta. ¿Quién me ha visto antes, dice, eh? El cabrón. Gente, vamos a registrar este caballo, ¿vale? Lo vamos a registrar. ¡No! Coño. ¿Pero dónde va? Este lo registramos, Lo registramos. Hola. Poca fuerza. Rebelde, pero vende velocidad de resistencia. Ok. Es un buen José Luis. Va a ser un buen José Luis. El buen José Luis. Me lo llevo. Confiamos en José Luis. Tuvo la esperanza puesta en él, ¿eh? Hay que tener esperanza, gente. Hay que confiar en que volveremos a ver este caballo contra Ganon. Hay que tener la esperanza de que veremos este caballo de nuevo cuando nos enfrentemos contra Ganon. Por favor. Confiamos. Que esta no va a ser la última vez que veamos a José Luis. José Alberto, pues que no entra. O sea, piensa que hemos puesto José Luis y todo junto, porque si no, ni siquiera entra. O sea, que José Alberto, José Manuel, lo que sea, es que no entra. En todo caso, José Manu, como mucho. O Josefina también. Gracias, Coruma. No me des esos sustos, José Luis. Por favor, te lo pido. José Luis, por favor, te lo pido. Puto José Luis. Estoy aquí dándote cariño, acariciando todo el rato, dándote mimito, y te enfadas conmigo. ¿Esto qué es? ¿Por qué no usas a Epona si el primer tiro de Link de Smash te lo da sí o sí? Pues también es verdad que puede utilizarla, sí, pero... ¿para qué? ¿No? Tampoco creo que haga mucha falta tener que ir con Epona. Que también... no sé hasta qué punto es válido, ¿sabes? Porque a fin de cuentas no deja de ser un... bueno... no deja de ser un amiibo que es un poco como pay to win a fin de cuentas, ¿no? No sé. Entonces, no sé yo. Uy. Le golpeé al caballo, pero bueno. Me vale. Sí, es un pay to fast, pay to win, totalmente, sí. Entonces no sé yo si se permitiría, la verdad.
No estoy del todo seguro. Oye, la musiquita esta está bien, ¿verdad, no? Igual no, vosotros no la escucháis mucho, porque la tengo puesta para vosotros un poquito baja. Pero está guapa, está guapa. Es una música intrépida. En los speedruns hay una categoría para el N% con amigo, efectivamente, sí. Porque creas que no es diferente hacerlo con amigo que sin amigo. Y si intento desear un pájaro, no sé qué me habla. La verdad. No sé qué me habla. Mira, voy a ponerte la música. No estaba mirando, no estaba mirando. No estaba mirando. Se ha puesto en medio, tío, el puto pájaro. Se ha puesto en medio. ¿Yo qué le hago? ¿Por qué no hacéis descargar la espada, maestra? O no está permitido, no está permitido. O sea, ningún tipo de glitch está permitido. Ningún tipo de glitch estaría permitido, básicamente. Terry, cada día te vas más temprano, ¿eh? Cada día te metes a trabajar más temprano, compañero. Que mira con la fecha que tengo. Ya de por sí que tenía y tal. No creo que me haga falta más flechas, pero bueno. Ya que estaba para esa compra. Ups. ¿Tu acento es de Almería o Murcia o por ahí? Es de Granada, pero no eres la primera persona que me dice que el acento parte de Murcia, sí. No eres la primera persona que me dice que el acento es de Murcia. ¡Que te mato! Dime el alma de nada. Soy de Hyrule. Soy de la parte del sur de Hyrule, básicamente. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Venga, gente, de camino al castillo, estamos llegando, por fin. Una vez más. José Luis, nuestros caminos se van a separar aquí. Nuestros caminos se separan aquí, José Luis. Pero espero verte dentro de un rato. Espero verte dentro de un rato, José Luis. A ver si suerte. Venga, Elfa, que vaya bien, mucho ánimo, tío. Que gane el mejor. A castillo. ¿Las caídas cuentan como daño? Sí. Las caídas cuentan como daño, sí. ¡José Luis! Tranquilo, volveremos a vernos. Volveremos a vernos. Si voy a comer, alcanzo de más para verlo contra las iras. Ten en cuenta que creo que el castillo me lo hago en unos 10 minutillos, ¿eh? Como mucho, creo que en 10 minutillos me hago el castillo, ¿eh? Cubo mucho.
Aunque puede ser la run como no hit, porque es daño, pero no fue hit, claro. Si me golpean en plan porque me he caído, es daño, pero no es hit, efectivamente. Pero la apuesta es no hit y no damage, ¿eh? Es decir, la apuesta que hay es de hacer las dos cosas. Bien. Qué suerte estoy teniendo. Qué suerte estoy teniendo, tío. Qué suerte estoy teniendo, tío. Necesito que esa suerte dure, tío. Que esta suerte dure, tío. Satikar, muy buena. ¿De qué va esto? Pues tengo que pasarme el juego sin que me golpeen y sin recibir daño. Es decir, si por un casual el fuego me hace daño, tengo que repetir. Si por un casual me golpean, tengo que repetir. Si por un casual... aquí me va a matar. Si por un casual... me golpean en el escudo, también es hit. En el escudo también es hit. O sea, también sería un golpe. Aunque no me hagan daño, pero va a dar el escudo. A no ser que haga parry. Si hago parry, no es hit. O sea, el parry sí que se puede. Aquí estamos en el castillo. Sí que me voy a poner la música de anime guapísima. Porque contra las iras, contra las iras y tal, no ponen música. Va a ser full concentración, full focus y sin musiquita. Así que ahora, a motivarse. Que la música de anime es muy potente. La música es muy potente. Se escucha muy fuerte. Venga, va, que puede ser esta. El fin de una era, por Dios. El fin de una era. Puede ser. Pero... coge más cosas, Link, por favor. Coge más cosas, hijo. Pam, pam, barabam, pam. Ya voy de sobre flechas, eh. O sea, con las flechas ya voy de sobrísima, tú. ¿Puedes dejar de coger armas de mierda, Link, por favor? Ya estaba bien de coger mierda, coño. Me cago en la puta. Vale.
Sí, un poquito, por supuesto, tampoco seco. El pollito con verdurita y papa frita, madre mía. A ver, le he echado salsa a eso, no creo que esté seco. ¿Eh? Que tiene salsa de eso. Ah, oh, qué bueno. Gracias, cielo. Esto es mío. Me lo llevo. Venga, va. Bien, 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 vamos. Un poco de comida, por favor. Tengo mucha hambre. ¿Qué más prestar, rico? Me vale. He usado las ancestrales, lo sé, pero en fin, no me importa. Con el daño que tengo muchísimo daño, me da igual, la verdad. ¡Ahora! Ok, supongo, ¿no? No sé qué enemigo había cerca, pero vale. Ah, coño, el capitalismo. Claro, el capitalismo estaba cerca. Por eso no podía. Vale, 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 vale. Ya decía yo. Decía yo que lo dejaba. ¿Has visto el inicio de, Bocono, de la secta de Boku no Hero? ¡Ah, empezó ya Boku no Hero! ¡La nueva! No, no lo he visto. No lo he visto, tío.
¿Ha empezado bien o qué? Espero de verdad que esta temporada... Espero que esta temporada de verdad que merezca la pena, porque la anterior... ¡Qué budrio, tío! ¡Qué budrio de temporada, ¡Qué budrio! La parte de los villanos estuvo guapa, pero... Uf, quitando eso... No me gustó nada, tío. Habrá que verla. My hero. Increíble puntería. Vámonos. Venga, por Dios. Boku no Hero, por cierto, la nueva temporada está en algún lado legalmente, o voy a tener que irme a Anime FLV o a crear esa mierda a ver el anime con a 360 de calidad. ¿Está en Crunchyroll o algo, por casualidad? La de Spikes Family no la he visto, tío, tampoco. La de Spikes Family no la he visto y es una que quiero ver porque aparte sé que tanto a la como a mí nos gustaría un montón esa serie, pero segurísimo tú. ¿Este Crunchyroll? Va, perfecto, perfecto. Pues perfecto, entonces. A ver, si muchos de vosotros estáis al día en Crunchyroll, o sea, al día en Crunchyroll, al día en Boku no Hero, no importaría que lo viésemos juntos aquí, en verdad. O sea, hablo directo aquí viendo Boku no Hero con vosotros. Y de puta madre, este era guay. Después lo borro, obviamente. Pero se podría. Momento clave, ¿de acuerdo? Momento clave. Momento clave. Que no haya líos, que no haya tonterías, que no haya troleos, que no haya bugs, por favor, Por favor.
que no llego, compañero. Aguántate más rápido, ¿sabes qué es, eh? Fuera. Se ha cubierto ahí con el brazo. Vale. Ok. Atento, mi posición. Estoy muy cerca, nos vamos, Su puta madre, tú, qué susto. Vale, a por la siguiente ira, creo yo, Vale. Venga, va. Siguiente fase. Que se me rompa, no pasa nada, que se me rompa. Siguiente. La clave está después de esta ira, Venga, vamos. Venga, por el rayo, gente. Por la del rayo, va. Siguiente, va. Que no se me olvide cambiar de arco ahora, por cierto. Ponemos el arco de la guardia. Y aquí tiene que caer, Aquí de una tiene que caer,
¡Vamos! ¡Vamos, Ganon! ¡Vamos, Ganon, va! ¡Vamos, va! ¡Susto me ha dado, coño! La bola de fuego, por favor, la bola de fuego, la bola de fuego, la bola de fuego, la bola de fuego, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡No se ha caído! Sacude una barbaridad. Cúrame esta, Ganon. ¡Puedo creer! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Falta un paso más! ¡Un solo paso más, por favor! ¡Solo un paso más! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! Por favor, sin liada. Por favor, Por favor, Por favor, estoy muy nervioso. ¡Jorge Luis! ¡Jorge Luis! ¡Estamos de nuevo juntos, Jorge Luis! ¡Te lo prometí! ¡Te lo prometí, Jorge Luis! ¡Te lo prometí! Por
favor. Va. Paciencia, 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 ¿eh? Paciencia, paciencia, paciencia. Tenterò di contrastare questo rancore maligno. Paciencia, por favor, ¿eh? Tu colpisci dove brilla. Buona fortuna, Link. Poco a poco, pacientemente. Vale. Ganon, se está endebolando. Se está endebolando. Con distancia, con distancia. Venga, vamos, con distancia. Mantenemos distancia, mantenemos distancia. Vamos. Sin prisa, sin prisa. Sin prisa, José Luis. Funciona, en dificultad. Vale, ahora es allá abajo, ¿eh? No voy a hacerlo la otra vez. Fui demasiado pronto y casi la cago, así que esta vez poco a poco, con paciencia. Esperando el momento. ¡Grande es! ¡Me cago en Dios! ¡Mira, coño, venga! Ya está, gente, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Se viene. Es nuestro. Es nuestro. Es nuestro. Wild modo experto, no hit, no damage. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Se hizo! ¡Era la buena! ¡Era la buena! ¡Era la buena! ¡Era la buena! ¡Joder! ¡Vamos! He creado el momento, eh. He creado el momento, gente. Reclamad el momento. Reclamad el momento. Es vuestro, gracias, Pau, por los 63 meses. Que me están esperando la presta en Gerudo Valley. Vamos, joder. Muchas gracias, coño. Colo, 22 meses. Se hizo la noche de redos de buen modo experto. Con dos cojones. ¡Vamos! ¡Fue esta! ¡Fue esta! ¡Fue esta, joder! ¡Mamá huevazo! ¡Vamos! ¡En una semana, eh! ¡En una semana! ¡En una semanita, tío! ¡En una semanita! ¡Qué grande! ¡Gracias, Merv! ¡Enorme! ¡Son de Messi! ¡Y al Anónimo por agarrar una suscripción para Alexi Pander! Se hizo, tío, se hizo, se hizo, se hizo, se hizo en una semana, antes de las 12, antes de las 12, en el siguiente intento, vamos, joder. Qué buena, tío, qué buena, y qué bien combatido contra Ganon, qué buen combate así contra Ganon. Dios, o sea, os prometo que no he estado nervioso en todo el combate contra Ganon, tío.
O sea, no me he puesto nervioso. He conseguido controlar los nervios de una forma contra Ganon. Descomunal, tío. Descomunal, macho. Ya contra el cerdo, sí. Contra el cerdo estaba nerviosísimo, la verdad. Contra el cerdo estaba nervioso. Contra el lechón, que estaba que no podía más. Pero contra Ganon he estado, tío, con un mental, mi hermano. Un mental perfecto, tío. Perfecto. Muchas gracias, Lufamer, por los 8 meses. ¡Ah, oh, siempre lo he sabido! ¡Siempre lo he sabido! Hola, Dani, ¿qué tal? No golpeador experto de Zelda, aliento de lo salvaje. Así es, así es. Oh, ¿puedes confirmar o desmentir que perdiste la primera adrede para que me quedase sin rupias? Lo que te doy también te lo quito, Nacho. Ya sabes cómo funciona esto. Ya sabes cómo funciona esto. Qué buena. Ojo, Saúl, canjeando el VIP. Ojo, Saúl, canjeando el VIP. Sí, señor. Sí, señor, Saúl. Sí, señor. Vamos a dar, por cierto, el resultado de la apuesta, que ha sido un sí. Ha sido sí. Gracias, Kuro. Kuro, por esos 100 bits. Enorme. Muchísimas gracias, tío. Y muchas gracias a todos, de verdad, por la enhorabuena y por todo, ¿eh? De verdad que muchas gracias. Y gracias a Manco. Siempre confiamos, 4 meses. Muchas, muchas gracias, Manco, tío. Muchas, muchas gracias. Vale, pues entonces hemos dicho que VIP para Saúl, ¿no? Se confió y se pudo, se confió y se pudo. Saúl, todo tuyo, tío. Todo tuyo, Saúl, compañero. Qué buena, tío, qué buena. Menos mal que tenía el iPad aparte en el PC, porque había cerrado la ventana. ¡Hostia! Para el tema del momento. Qué buena, tío, qué buena. Han canjeado un Ganon. Vale. O sea, lo ha canjeado Suau, entiendo, ¿no? Si no me equivoco. O lo ha canjeado Guillermo. ¡Ah, al revés! ¡Ah, que al revés! O sea, Guillermo lo ha canjeado para Suau. Ah, vale, ok, ok. Pues voy a quitar a Guillermo entonces. Perdón, Guille, perdón, perdón. Enorme, tío, enorme. Breath of the Wild, no hit, any percent. Las dos modalidades, modo normal y modo experto. En una putísima semana, tío. Cumpliendo, cumpliendo, joder. Cumpliendo, joder. Cumpliendo, coño. Lo sabía que podía, hostia. Es que sabía que podía, coño. Joder. Lo que ha costado, Lo que ha costado. Mira que hoy estaba siendo un día regulero, Hoy, ese primer intento que me ha derrotado la ira del rayo. Ese segundo intento que también hemos tirado la mala suerte de la meseta. Ahora esto, tío, ha sido muy bueno, Ha sido muy, muy bueno, tío. Muy bueno. Efectivamente, vamos a empezar bastante bien la de Twilight Princess, Vamos a empezar de puta madre la de Twilight Princess, la verdad. Pero de putísima madre. La pelea contra Ganon ha sido espectacular. Se ha curado muchísimo, pero ni con esas has podido concentrarte. No, 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 quiero decir, es lo que te digo, me he fijado en todo lo que se ha curado y digo, me la suda. O sea, cúrate todo lo que tú quieras. Cúrate lo que te salga a los cojones, me da igual, te pienso matar. O sea, había llegado un momento en el que digo, es que lo voy a matar. Es que no va a poder pararme, por mucho que se cure, es que te voy a matar. Tengo armas de sobra, tengo flechas de sobra, tengo mi super arco. O sea, lo tenía claro, sinceramente. Lo tenía clarísimo, tío, lo tenía clarísimo, macho. ¿Ha habido alguna no-hit de modo maestro o te lo has inventado tú? Sí, claro, supongo que sí. Que hay más gente con el no-hit de modo experto, claro. Supongo que sí. ¡Ah, oh, qué bueno, tío, qué bueno! Encima, tren de la promoción, tren del hype de nivel 2 hemos llegado, si no me equivoco. Tren del hype de nivel 2. O nivel 1, no sé qué nivel ha sido al final. Nivel 1, ha sido nivel 1. ¡Qué bueno! ¿Lo colgarás en la web esa de no-hit? Pues cuando acepten Breath of the Wild como un juego de no-hit. Los de Team Hitless, pues sí, se colgará, supongo, sí, se colgará. ¿Cuál es tu teta favorito? Wind Waker y Breath of the Wild serían mis dos favoritos, básicamente. Básicamente. ¿Quizás es el tercero del mundo o el cuarto? No creo. Yo creo que habrá mucha más gente que se habrá sacado, sinceramente, la no-hit en modo experto, sinceramente.
Sí, poner las dos, claro. La normal y la demo de experto, sí. Poner las dos, sí. ¿Cuántos momentos hacen falta para subir de tier? Creo que son 5 momentos. Cuando lleguéis a tener 5 momentos, subís de tier. Que por cierto, esta vez el momento sí que ha estado bien hecho, la verdad. A esta puta madre hecho, creo. Y el clip del momento creo que ha quedado perfecto. Creo que ha quedado bastante bien. O sea, si yo veo esto, ver momentos. Este de aquí, ver momento. A ver que lo vea. Hostia, clavado, eh. No te guay, el modo experto, no hit, no da baje. Hostia, el clip es perfecto, eh. O sea, empieza justo cuando mato a Ganon, tío. Empieza el clip justo cuando mata a Ganon. O sea, es literalmente perfecto, tío. Qué bueno, qué bueno. ¿La serie de Twilight Princess será modo Dios otra vez o solo for fun? La serie de Twilight Princess va a ser al 100%, ¿vale? Va a ser al 100%. En un principio no va a tener... O sea, no va a ser modo héroe y nada de eso. No va a tener nada de eso. Si consigo hacer las cartas, pues entonces vosotros podéis activar cuando queráis, tal vez, pues que sea con el amigo de Ganondorf o cosas así. Eso sí. ¿No hit 100% de Twilight Princess? No, 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 no hit no. Va a ser serie de Twilight Princess y punto, sin más. Al 100%. Sin más, sin más. Qué buena, tío, qué buena, qué buena. Qué buena. El caso es que, Blue, cuando he visto el clip del momento, leo en el chat: ¡se ha pinchado, no sé qué, o ha pinchado! Yo qué sé, algo así ponía. ¡Se ha pichinado, no sé qué! Yo, ¿qué? En cuanto he visto el clip, yo, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice, Blue, ha pichinado? Ay. Tú la pese 100% con el amigo de Ganondorf. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Venga, Andrew, muchas gracias, que vaya muy bien. Que vaya muy bien. La putada es... Claro, porque el pobre Chris finalmente no consigue su objetivo de tener o el VIP. Se queda ahí con... Muy cerquita. Chris se ha quedado muy cerquita, eh. Muy, muy cerquita, tío. ¿El emblema de los momentos cambia los 5 momentos o solo cambia el nombre? O sea, de tier 1 a tier 2. No tengo ni idea, Chris, sinceramente. No tengo ni idea de qué es lo que cambia, ni cómo cambia, ni cuánto cambia. Ni idea, la verdad. Pero bueno, es lo que digo, que el VIP en el caso de Chris lo va a conseguir seguro sí o sí de aquí a poco tiempo. O sea, no tengo ninguna duda, chaval. No tengo ninguna duda. Le queda muy poquito ya, muy muy poquito. Gracias, Mario, muchas muchas gracias. Yo sé que estoy contento, tío. Yo sé que estoy contento de poder cerrar esta etapa y cerrarla con éxito y cerrarla con orgullo y cerrarla de esta forma, tío, ¿sabes? De esta forma, tío. Porque de verdad que ha sido muy duro, ¿eh? Ha sido muy duro, pero muy guay, sinceramente. Muy, muy, muy guay. El haber conseguido esto, tío, en modo experto, lo que me estaba costando. Tenía miedo de que se me atascase como en la primera vez, tío. Tenía ese miedo de, verás tú, que se me va a atascar y... Pff, al final, verás tú. Así que qué guay, qué guay. El emblema cambia poco a poco dependiendo de la cantidad de momentos que juntes. En algún momento será plateado, luego creo que era celeste. Pues mira, mola, mola. O sea que hay gente que tenía 3 momentos, en verdad. Hay gente que tenía 3 momentos, eh. ¿Para cuándo el Twilight Princess al 100%? Pues si no es mañana, es pasado, ¿vale? Si no es mañana lunes, será el martes, básicamente. En un principio, ¿vale? En un principio. Si veo que por un casual quiero darle ahí mucha caña al tema de las cartas, para que la serie sea con cartas, pues a lo mejor empiece el viernes, ¿vale? Igual que empiece el viernes no es mala, la verdad. Que empiece el viernes igual no es mala, porque así es fin de semana, puede haber más gente, puede estar más tiempo la gente viendo el directo, y puede ser buena, ¿eh? Empezar el viernes puede ser buena. Yo no tengo ningún momento. En teoría sí, Daruko. O sea, yo en tu este sí que veo que tiene el emblema. Ah, vale, que era broma. ¿No os animáis a hacer la no-hit también? ¿Del 100% de Twilight Princess?
Dani, ¿estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Cabrón, tío. Se ha sacado, se hizo él. Se hizo. Se hizo. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué contento. Qué felicidad. Qué maravilla. Qué maravilla, de verdad.